básicamente alrededor de el producto o probablemente uno de los productos más importantes que Ford Motor Company tiene, que es el Explorer. Hoy lanzamos la nueva generación. La nueva generación, después de 8 años de haber introducido la generación anterior, es un vehículo totalmente nuevo, sobre una plataforma totalmente nueva. Es un vehículo construido integralmente de aluminio y en una plataforma que en esta oportunidad cambia de tracción delantera a tracción trasera. Es una plataforma nueva en Ford Motor Company que por supuesto va a ser utilizada para otras líneas de producto. ¿Qué nos da esto? Nos da algunas ventajas importantes. Una de las ventajas importantes que nos da tiene que ver con la capacidad de remolque y la habilidad para ir fuera de caminos. Las plataformas de tracción trasera son más hábiles en general que las plataformas de tracción delantera para estas aplicaciones y en especial para arrastrar trailers, cosa que en Estados Unidos es un tema bastante importante y bastante serio. Los usuarios de Sport Utilities en general arrastran trailers con lanchas, arrastran trailers con casillas rodantes y la capacidad y la habilidad para ir por todo tipo de caminos es muy importante. En consecuencia, un lanzamiento muy importante para Ford. Lanzamos, además de la versión masiva de línea básica, lanzamos dos versiones especiales. Una es el Explorer ST, que es la versión de alta performance. Un vehículo especialmente capaz, con más performance de lo que jamás un Explorer ha tenido en la historia. Y el segundo derivado, que es un mercado muy importante para Ford Motor Company y que tiene que ver en parte con la imagen y la asistencia a la comunidad que queremos dar, es el vehículo de policía. El vehículo de policía de Ford Motor Company está apoyado sobre un Explorer de nueva generación. Consecuencia, digamos, esto es lo de Explorer que comunicamos hoy. El otro lanzamiento importante lo vemos atrás mío, que es el Mustang GT500. Este es el Mustang con mayor potencia y mayor performance que jamás hayamos fabricado en la historia. Va a estar llegando al mercado durante este año. Todavía estamos trabajando en la calibración final para definir la performance y, por supuesto, la potencia. El vehículo va a tener más de 700 caballos y va a ser, como dije, el Mustang más hábil y más capaz de la historia y, por supuesto, el más rápido. Y el objetivo que nosotros tenemos, como ha sido el objetivo de Ford desde siempre, comenzando por nuestro fundador, es democratizar la tecnología y hacer accesible al público, cosa que solamente estaban disponibles en vehículos de segmentos superiores o de vehículos de muy alto precio. En particular con el Mustang, es entregar performance de un superauto al precio del Mustang. Este es nuestro objetivo y creo que con este auto lo vamos a lograr. Bueno, y en Argentina tenemos una cantidad de novedades importantes. Este va a ser el año de las pickups. Ya, como todos ustedes habrán visto, en la playa tenemos en demostración los dos lanzamientos más importantes de este año, o quizás diría los tres lanzamientos más importantes de este año. Uno, por supuesto, es la llegada del vehículo más vendido en la historia de Ford Motor Company, el vehículo más vendido de los Estados Unidos por más de 30 años, que es la pickup F-150. Y, por supuesto, la F-150 no llega sola, sino que va a llegar acompañada de su versión de alta performance, que es la F-150 Raptor, el vehículo más capaz que hemos fabricado en la historia para ir fuera de camino, que entrega una performance superlativa, que permite ir a donde ustedes hayan soñado ir y un poco más allá también. Y, por supuesto, no podía llegar sola, sino que llega acompañada de la Ranger Raptor, el derivado Raptor de la familia Ranger que producimos en la planta de Pacheco, que también va a estar llegando al mercado argentino. Estamos trabajando en las fechas finales de introducción, pero yo creo que vamos a tener Ranger Raptor allí por mitad de año y F-150 y F-150 Raptor más cerca del final de 2019. Con esto vamos a lograr consolidar una posición en pickups y ser los fabricantes con la línea de producto más amplia y, por supuesto, con los vehículos más capaces que jamás se han ofrecido en el mercado argentino. Las F-150 son todas doble tracción y son todas doble cabina. Vamos a traer varias versiones, estamos trabajando en la gama final, pero en principio todas van a ser camionetas bien equipadas
y con el lujo que sabemos que F-150 está en condiciones de ofrecer.